¡Que no salga nadie de los juzgados! El objetivo está arrasando. Huye en la zona. Batman gana. No lo sé. A lo mejor quería hablar con dos caras. ¿Por qué iba Batman a entrar ahí? Te lo he dicho. No lo sé. Claro que tengo frío. Aquí fuera estamos como a 10 bajo cero. Tranquilo, tío. Solo era una pregunta. ¿Quién era esa señora, la que se han llevado a rastras? Ni idea. Será una de las pringadas de la iglesia. Una panda de santurrones, la verdad. Espero que el Joker le haga mucho daño. Es lo más probable. Últimamente no está tan contento como siempre. ¿Crees que los rumores son ciertos? ¿El qué? ¿Que Harley era antes un tío? Nah, eso de que el Joker se muere. Ni idea, tío. Pero no tenía muy buena cara la última vez que le vi. ¿Cuándo fue eso? Yo hace meses que no le veo. Yo tampoco. Pero por lo que veo, si el Gran J se muere, este sitio se convertirá en un campo de batalla. Y si eso pasa, yo me apunto con el pingüino. ¡Cuidado! ¡Es el murciélago! Estoy en la iglesia. Parece que Harley Quinn está dentro. Esa horrible mujer le estará tendiendo una trampa seguro. No te preocupes, Alfred. Quinn nunca fue muy lista. Todo irá bien. ¡Suelta a la señora, bicho raro! ¡O esta gente se lleva un balazo en la cabeza! Creo que deberías hacer lo que dice. Sería una lástima que me manchase de sangre este conjunto tan bonito. ¿Qué me dices, murciélaguito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? ¡Claro que te gusta! ¿Y a quién no? En fin, la cosa está así. Mr. J no está para muchas visitas ahora mismo. No se encuentra muy bien y esa idiota de la doctora que le he enviado no le ha ayudado. Hasta estos pringaos son más espabilados. Estos chicos te mantendrán entretenido. Si intenta algo raro, ¡matadle! Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio. Tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio, uno por uno. No te muevas, Batman. Tú quédate ahí. Todo esto acabará bien. ¿Dónde se ha metido? ¡Se ha empujado! ¡Ha desaparecido! No saben dónde estoy. Bien, mejor que siga así. Tengo que estudiar la sala, planear mis tácticas. Cuatro matones, todos armados, y dos rehenes. Esto es fácil. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Nos va a pillar! ¡Batman! ¿Me oyes? ¡Cogernos esta gente! Todo saldrá bien. Espera aquí y no hagas ni un ruido. Puedes
¿Puedes verle? ¿Dónde está? No sé dónde está, por favor. ¡Suéltame! ¡Voy a salir de cualquier parte! Man. Estás a salvo, no haga ruido. ¿Puedes oírme? ¡Sal de aquí! ¡Sal ahora mismo! ¡O esa zorra tendrá un agujero donde tenía la cabeza! Mantén el tipo. ¿Hola? ¿Qué está pasando? ¡Contéstame, tío! ¿Qué está pasando? La sala está asegurada. Ya estáis a salvo. Gracias a Dios. ¡Eh, Batman! ¡Gracias por tu ayuda! Heridos y mantener a los malos fuera. Somos un equipo, que siga siendo. Ahí está el arma. Parece que está controlada a distancia por el Joker. Vaya, mira quién es. No te veía desde hacía... ¿Cuánto tiempo ha pasado? A ver, había un psiquiátrico, unos monstruos y... ¡Uy, es verdad! Me dejaste medio muerto. Supongo que tú no lo recordarás así, pero ¿qué más da? Tú solo tienes que preocuparte por las bombas. ¡Date prisa, que el tiempo vuela! Alfred, he aislado la señal que sirve de control remoto para el rifle. Joker está detrás de esto. ¿Es que había alguna duda? Voy a por él. La señal de radio debería llevarme directamente hasta él. Buena suerte, señor. ¿Fuga de gas? ¿El tejado de una iglesia? ¿Una fuga de gas? Imposible. Debe ser algo relacionado con Harley. Ya os dije que estaba tramando algo. Iba el Joker a querer volar el tejado de una iglesia. Dicen que al Joker le hacen gracia cosas raras. A lo mejor es una de ellas. Imposible. Dicen que Batman estaba ahí dentro. ¿Estás lleno ya? Bienvenidos, fresos. Estáis dando vuestros primeros pasos hacia un mundo mejor. Un mundo de diversión, travesuras y lo mejor de todo. Un mundo donde la única persona que puede dar órdenes es un servidor. Alfred, tengo que encontrar una entrada pero a la Fundación Sion. Al menos sabéis dónde os estáis. ¿Cómo no se me habrá ocurrido? Os prometo una cosa. Era demasiado fácil. Vamos. Si todas las demás rutas de acceso están cerradas, la única forma de entrar sería... No, eso es un suicidio. ¿La chimenea principal? Protegerla con vuestra vida, porque si falláis,
Me encargaré de que vuestras miserables vidas no valgan nada.